Más de esto que usted llama, que usted conoce, que usted dice, un manual. A lo recendí. Amiga, pues hoy un año nuevo, feliz año nuevo. Este año venimos con una nueva mentalidad, más frescos, más bellos. Sanos, esperemos. Sanos, a lo mejor. Échele ganas, nuevo año, nueva vida. Y bueno, amiga, pues justamente es un mes de cuesta. ¿Qué es la cuesta? Una famosa palabra que los económicos, los mercadólogos, los... No, aquí yo digo económico. Ya sé que es economista. Ya. Pero aquí se le dice por el nombre científico, económico. El económico usted le pregunta, ¿y qué es la cuesta de enero? Y se pone a llorar. Ya sé. Usted le pregunta al padre de familia que por estas fechas sabe qué magia pasa, y se pone a llorar. Toda persona que tenga ingresos sabe perfectamente qué es la cuesta de enero. Te dieron tu aguinaldo, excepto si eres del gobierno, porque a lo mejor apenas te lo van a estar dando. La mitad. Porque la 4T dice, a lo mejor tiene trabajo, a lo mejor no. Bendición, el besote. Y o a lo mejor usted es estudiante, está viviendo solo, su primer año independiente, no es estudiante, pero ya se fue a vivir solo. Y tiene un problema de economía. Usted no supo rendir ese aguinaldo. Ya sé, nos pasa muy seguido. Pero no se preocupe, que aquí nosotros les traemos algunos tips. Primer tip, y más importante. ¿Cómo sobrevivir con Maruchan? Sobreviva con Maruchan. Maruchan no nos está pagando, es más, es una sopa instantánea. Se nos olvidó quitar la marca, ¿por qué no? Sigue diciendo aquí, así. Sopa instantánea. Una sopa instantánea. Amiga, en este mes hay que rascar el dinero peor que un sabueso. Ya sé. Peor que un sabueso, peor que un hombre de cuarentón desesperado buscando mujer. Peor. O un 27avo buscando. 26, buscando. Pareja. ¿Usted qué cree que ando buscando? Llámeme. Llámeme a ver si usted es lo que busco. Arroba Benja recién dice 01 y usted puede ser el próximo o la próxima o los próximos novios. ¿Qué dices? Ya dije novios. Pues estamos buscando el amor. Ya vamos a iniciar nuestro reality show. Que yo se no va lo a estoy llamar. Buscando, va a llegar solo cuando tenga que llegar. Casting para buscar pero el amor. Pero aquí abajo, pero así que hoy le vamos a explicar cómo sobrevivir esta cuesta de enero. Y a lo mejor usted le dieron su aguinaldo, ya se lo gastó, el ahorrito que tenía, ya fue el imprevisto, ya que se gastó un poquito de más de lo que usted y yo ya sabemos. Ya, también. Y ya se le fue la dinerita. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cuidar ese dinero, amiga? ¿Cómo llegamos preparados a este mes? Porque nosotros llegamos con dinerita en las cuentas de banco todavía. Ahora, ¿por qué le decimos de sobrevivir con esta sopa instantánea de marca genérica? Porque nosotros tuvimos mucha promoción. Nosotros en algún momento fuimos estudiantes. Dice que cuando uno es estudiante prioriza otras cosas que comer. Pero ahí nos dimos cuenta que sí se puede sobrevivir. Y aquí va el truco. Mire. Usted si quiere la fiesta, la ropita, el lujito, que hoy voy a comer rico un día, pero cuatro no. Ajá. Que una semana sí como y la otra no. Exacto, que un día se la pasa, una semana se la pasa comiendo salchicha de la barata. Que hace un año, ¿eh? El paquete se lo venden a 30 pesos, pero 30 días de no pararse de la cama. Es que de verdad que cuando uno es estudiante, busca. Es más, hasta no es estudiante. A lo mejor que te vas a comprar tu carrito este año. Que te vas a comprar tu casita, algo. Ya estás buscando de dónde rascarle para ahorrar. Para ahorrar. Y aquí es donde viene lo inteligente. Ahora. ¿Qué? Consejo no muy fit. Advertencia. Secretaría de Salud. Sí, no, aquí nos etiquetas. O sea, no se puede tener todo en la vida. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, les hicimos un video. Te hicimos un video del bacalao de atún. Exacto, o sea, se puede, hay que reciclar. Ahora, también busquen marca, o sea, la marca, no porque digan,
marca muy reconocida de, no sé, por ejemplo, la sopa instantánea que le presentamos. Esa sopa es muy reconocida. Y hay una más barata. Un poquito más cara. Pero tú puedes comprar la más barata. La genérica. Aprovecha las promociones también. La que es plástico un poquito más corriente. El chiste es de que te llene. Ahora, si tú eres muy fitness, no compres en el súper. Compren en el Y apoyemos negocios locales ahorita. Vamos a rapidísimo. Ahí, que ve con la tendera. Dile, oiga, doña Pelusa. Tiene atún genérico, sí, deme uno, está tres pesos más barato. Ajá, exacto, busque, mire, a veces, y me recuerdo un capítulo de Marge Simpson, cuando empieza a ahorrar para las vacaciones, ajá, que empieza a comprar de la tienda de 20 centavos, no siempre la marca quiere decir, amiga, que sea bueno o malo. No. Ejemplo, el café de la sirenita, no me dejarás mentir, uno es poser, yo soy poser, y me andaba, porque ya no apoyo esa empresa. Comprando ese tipo de cafés. Ajá. Pero puedes encontrar otras opciones, por ejemplo, el de la esquina, tu cafecito con tu atolito, con tu tamal. Tu atole con el dedo que nos da la 4T. Ya, que nos van a tranquilizar. Mira, AMLO y yo somos compadres. Pero sí, de eso, o sea, va por ahí. Ver otras opciones. Ahorita que se vino Navidad y se vino tu Buen Fin, se vino todo esto, pues nos quedamos sin dinero. Compramos ciertas cosas que necesitábamos. Que no necesitabas. Que necesitábamos y otras muchas que no necesitábamos. La pantalla nueva. Ajá. ¿Dices tú? Sí, sí. Obviamente si te ahorraste todo el año que dijiste, no, pues en el Buen Fin sí me compré mi pantalla, ¿no? Y dijiste, bueno, pues ya. Pero ya lo tenías planeado, no que ibas a la tienda. ¡Ay, el Buen Fin! No, esto. El de la manzanita 12. ¿Dices ajá tú? Entonces, hay cosas que no son necesarias. Tenemos que hacer hincapié en qué necesitamos y qué es lo que queremos. Porque priorizar. Priorizar qué es lo que en verdad necesitamos. Porque gastamos el dinero luego en lo menso. Y los famosos gastos hormiga. Que tenemos una amiga, Maya Besotes. La bendición, Mayita. Ajá. Que siempre pide estar en este programa, pero por COVID no se le ha invitado. Pero es su casa. Y también la tuya, si un día quieres grabar con nosotros. Yuya. Todos son bienvenidos. Kimberly como Loaiza. El Eli dice, aquí todos son bienvenidos. Dana Paola. Mamá. Mamaya. Ya, Mayita, esos ella nos enseñó educación financiera a ambos, porque algún momento lo tocamos. Y justamente decía, en lo que a lo mejor dices tú, ay, que una coquita. Ok, 5 pesos, ¿no? Bueno, eso ya no cuesta 5 pesos. Supongamos, porque uno es malo en matemáticas y no sabe el precio. Es como Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron lo de la canasta básica. Ay. ¿Cuánto cuesta la tortilla? Eso lo sabe la muchacha, dijo el señor. ¿Usted cree? Yo soy la muchacha porque yo sé cuánto cuesta. 11 pesos. No, amiga, ¿en qué mundo vives? Aquí vale 11 pesos. Uy, no, allá en mi pueblo. Estaba aquí a 17. Pues llévate unos kilos de aquí. Lo bueno que ya no como tortilla. Ah, eso es otro tip buenísimo, amigos. Dieta obligatoria. No, que yo he descubierto. Las cosas tienen un precio muy diferente dependiendo del lugar. Si tú te vas a la del Valle, obviamente te va a costar más caro, porque ellos también pagan más impuestos que los que viven en otras zonas y tienen que recuperarlo. Pero si tú, pues quieres ahorrarle un poquito, si estás en esto de estudiambres o apenas estás iniciando, trata de irte a lugares menos poblados, por acá por mi casa, porque te dan más baratas las cosas, te dan más baratas y trata de buscar precios en internet, pero también compara mucho. O sea, tienes que ser inteligente, hazte tu lista de cuánto cuesta aquí en este súper, cuánto cuesta acá en otro súper. Ya vas viendo, o igual te sale mejor también a granel y así ayudas al medio ambiente. Puedes comprar a granel y te sale muchísimo más barato que estar comprando de ciertas marcas o en bolsita en el súper. Ya lo habíamos comentado, compra a las personas, a los pequeños comerciantes que están en el mercado. Y puedes ser la reina de los pequeños comerciantes. Ay, pues sí, bueno, es que como ya les comenté, yo ya emprendí, ya me di cuenta de todo eso. Estamos a 5 de un imperio. O sea, si usted nos apoya, imperio, le vamos a dar más barato el producto. Con su membresía que aquí está apareciendo, beneficios, usted va a tener. En la compra de una membresía de Manuela Reséndiz, usted se lleva una foto con el elenco.
y un programa producido por el elenco donde le digamos lo bueno que usted es, aunque no lo sea, pero le vamos a apoyar. Les digo que avienta la piedra y esconde la mano. Hay algo muy cierto que dijo Mitch, y que a veces creemos que necesitamos las cosas, pero no siempre de verdad las estamos. Por ejemplo, usted en Año Nuevo se compró ropa para ir para a la cena. Para estrenar, pero su cena, no puedes cena iniciar con ropas viejas, tienes que iniciar con ropa sí, nueva. Yo, por ejemplo, agradezco a la marca que patrocina mis playeras, que usted ve. Mi vestuario, thank you my designer por la marca que patrocina. Todavía no llegamos a ese acuerdo si se dice o no el nombre, pero pues la bendición. Entonces hay veces que no necesitas justa, y ahora menos que la reunión debió ser más en casa. Ajá. No necesitaste. Póngase pilla, espero que se haya puesto pijama. Nosotros, por ejemplo, el maquillaje que hicimos, sí. Y estábamos en pijama ese día, así que, y a lo mejor usted ve la escenografía y dice, ¿lo habrán grabado el mismo día? ¡Pues sí! No, obviamente no, ya estamos en 2021, nuevo año, nuevo campo, de mente. Pero es importante que usted evalúe si las cosas de verdad son importantes. Pregúntese, si compro esto, ¿afecta algo de mi día? Si la respuesta es no, no lo compro. Sí, y también, o sea, yo sé que todos queremos cosas. O sea, todos queremos cosas y queremos cosas caras a veces. Pero también tenemos que aprender a gastar de acuerdo a lo que ganamos. ¿De qué marca es la ropa que estás usando? Cállate. Dinos, tenemos. Dile a tu audiencia que eres una hipócrita. Me la regalaron. ¿Qué diseñador te la regaló? Sara Bustani. No, dices, ¿por qué no es la marca? Sara Bustani. Me la regalaron de PAC. Bueno, el punto aquí es que no tenemos que gastar más de lo que tenemos. Y si te dan tu aguinaldito, sí, ahórrate un poquito. Una parte. Una, mira, partecita. Hay una, sí, religión, no, pero no todos tienen la posibilidad. No, pero si es un dinerito extra, una dinerita extra que te cae, ajá, trata de permanecerla ahí para cualquier cosa. Ahorita, por ejemplo, con lo del COVID nos enseñó a ten tu reserva. Tu reserva. Porque no sabes si tienes trabajo, no sabes cualquier imprevisto. Si se te enferma alguien. A Mitch se le enfermó, ajá, su papi. Y fue mucho dinero, y o sea, dinero que no teníamos y tuvimos que sacar de donde fue. Sí teníamos un ahorradito, porque afortunadamente sí estamos acostumbrados a ahorrar, pero se nos fueron todos los ahorros. Pero imagínense si no los hubiésemos tenido, ¿qué hacíamos en ese momento? Entonces hay que aprender a ahorrar, a lo mejor de un pesito, que tengas una alcancía y, como dicen, echa ahí lo que te sobró. No me compré mi coca, pero le eché 10 pesos al cochino. Y eso te lo, y fíjate, te dimos un consejo no fit y ahora iba el fit. Te puedes ahorrar esa coca y te ahorras 200 gramos que ibas a subir al día. Exactamente. Por ejemplo, si vas a trabajar, llévate tu topper. Consejos de señor, de señora. Nos le quejábamos de esas cuponeras que decían, ay, no, pero esas es el mejor consejo de vida, sí, que nos pudo haber pasado. Júntenle los cupones de 10% de descuento, 5%. O sea, traten de ahorrar en lo que puedan, de verdad. Aprovecha ofertas, dices tú. Sí, o también en los comedores comunitarios. O sea, no dan la comida más fit, más rica, pero te llenas. Ay, sí, ya. Sí. Tampoco. Sí, o sea, y son 10 pesos por cabeza. Ahora, si no tienes la economía, hazlo. Y si tú tienes mucho, dona. Dona para los que no tenemos. Por ejemplo, dona aquí abajo. Nuestra PayPal, dices tú. Otro consejo muy bueno es compra en casita, llévate tu topercito. Sí. Cómetelo ahí. Y sí, y mira, a mí me choca cargar toppers, soy el más anti-toppers, pero eso te ahorras al ambiente, ahorras, de vez, sí, en cuando sí come con Doña Pelos, porque Doña Pelos también gastó, también, y también gastó, también hay que ayudarle, esta es una economía. Sí. Dices tú, Biden presidente 2021, decimos, ajá, adiós Donald Trump. Una vez, de vez en cuando. Este año vamos por ti, México, ¿eh? 2021. Y bueno, pues esos son grandes consejos que nos han servido, amiga, que hemos, sí, aplicado. Sí, de vez en cuando darte tu gustito, que tú. Que tú Sara Bustani. Uno vea con ropa reciclada. ¡Ah! Yo sí reciclo mi ropa. ¿Saben cuánto tiempo lleva esta sudadera?
Si usted no se mide, las consecuencias van a ser, no va a tener dinerita, va a llegar al 2022. No, y de verdad se le va a hacer lo de la sopita instantánea. Y ahora, no pida créditos, muy importante. Sí, si usted no. Si usted no tiene dinero para pagar una tarjeta de crédito, sí se ve muy bonita en la cartera, y uno lo dice por experiencia, que su American Express, que su Bancomer, que su Bancoppel, que la que usted tenga, pero al momento de pagar, mire, es bien fácil pasarla y que te la aprueben. Pero el momento de pagar, de la pagadera, ahí sí hay que pensarla muy bien. Sí. Es una gran responsabilidad. Si tú es tu primera tarjeta de crédito, piénsalo bien, ten la economía suficiente, ten un respaldo a lo mejor. Si no tienes un buen trabajo, en algún momento que tus papás te puedan respaldar en esa parte. Sí, o sea, si por ejemplo, si no tuviste que dinero en todo el año, pues también no importa que tuvieses tenido una cena navideña austera. Porque, pues, al final de cuentas están tus posibilidades. Lo importante es que estás vivo. A estas alturas, lo importante es que estás vivo. Y recuerda, celebramos al niño Jesús. Ajá. No cosas paganas. Entonces, sí. Pues, ese es nuestro consejo de los primos de México, los adorados, tu amigo Benji, tu tía Mitch, que te estamos acompañando. Yo soy la tía siempre. El abuelo más, Benny y la tía Mitch. El jovenazo. A ver, ¿quién se ve más grande? ¿Él o yo? Ponga el filtro de bebé. Usted dígame. Y bueno, amigo, pues ese fue el video del día de hoy. Este sí. 2021 con el pie derecho. Muchas gracias a quien nos está suscribiendo, a quien nos está descubriendo. Dale like, tenemos muchos videos. Sí. Suscríbete, activa la campanita, mira. Actívala. Déjanos tu comentario de que si te gustó o no te gustó. Ahora, se preguntan, ¿tienen redes sociales? ¡Claro que sí! Y aquí están, en Facebook y aquí. Nos encuentran como Un Manual a los Reservis. Y en TikTok, Instagram y Twitter nos encuentran como arroba @BenjaRestetizero1. Un arroba. Ay, un bloquéelo. Arroba un llamado Manual R. Mandando cada cosa. Y bueno, amiga, pues este fue un video más. Les amamos, les queremos, les bendecimos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y pórtense bien. Y que les rinda el dinero. Pórtese mal, ponga cara de bien y niéguelo. Que comiencen los Juegos del Hambre 2021, que nos depara. 4T, vamos por ti. Y bueno, yo fui Benji. Y yo soy Mitch. Y esto fue Un Manual a los Reservis 2021. Bye. Viajamos en el tiempo, amiga. Tú eres una mezcla entre... Cadnis y Hairspray. Ay, mira quién habla. Esa es la mamá.